la huella, José y María. Por las pampas heladas, cardos y ortigas. A la huella, cortando campos. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, cabe del aire. Si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño. Escondido, nadie sabía.
nacido. Dios está aquí. Dios está aquí. Tremendo, muy bien, muy bien, muy bien. La Anunciación, tremenda canción. Para mí supera a Noche de Paz y Noche de Amor. Y es una cosa maravillosa. Y en sus manitos, qué imaginación la de Félix Luna, ¿no? En sus manitos mece una cruz. Como vio al bebé del pesebre de Belén anunciando que había nacido para morir en una cruz. Está en tantas versiones, y yo le recomiendo que usted la prepare para cantar en la Nochebuena, allí con su familia. Muchas veces decimos, cantemos Noche de Paz, pero este año voy a hacer énfasis en cantar esta canción. Y dice, pero no sé cantar, pero hoy no hace falta cantar. Usted busca en el celular la, ¿cómo se llama? La Anunciación, no, el nacimiento, perdón. El Nacimiento, Ariel Ramírez, y está, y cuando está todo reunido, le dice, aprieta el botón y empieza. Esta es la nube. Qué cosa hermosa.
tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos llegando ya a fin de año, ¿eh? Y acercándonos a la noche, a la noche buena, a la noche que nos gusta tanto celebrar a los cristianos. El domingo prediqué haciendo esta pregunta en el sermón: ¿está usted preparado para la Navidad? Y cuando uno escucha esa pregunta, piensa, bueno, a ver, ya está el menú arreglado, ¿en qué casa vamos a pasar la fiesta? ¿Será en lo de vendrá el cuñado ese famoso? ¿La suegra vendrá? Bueno, ese tipo de cosas. Los regalos ya se compraron. Pero eso no es estar preparado para la Navidad. Eso es estar preparado para una cena, en todo caso. Preparado para la Navidad, entender el verdadero espíritu de la Navidad. Y alguien que nos enriquece con su charla, con su manera de leer el texto bíblico, con su característica tan jovial y excelente músico, así que hoy vamos a tener mucha música también, es Julio López. Aquí está con nosotros, así que vamos a estar hablando de la historia de la Navidad y, si usted quiere, coma según Julio López. ¿Qué tal, Julio? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Te gusta la historia de la Navidad? Me gusta mucho, me conmueve siempre, me conmueve, me hace en el corazón, ¿eh? Uh-huh. Sí, señor. Desde chico me significa muchísimo. ¿Te contaban de chico la historia? Sí, sí, sí. Yo fui desde pibito, de un año y medio, yo iba a la iglesia y hemos aprendido mil versitos y canciones y todo. Hemos representado de todas las maneras posibles, armado y desarmado pesebres, hicimos de todo. Claro. Tirado cohetes. Se dejó de hacer eso, ¿no? Sí. En las iglesias. Sí. Es una lástima. Creo que era muy didáctico eso. La representación es esa, te queda vos en tu alma, ¿no? Sí. Sos la María, sos el José, sos el Rey Mago, sos el pastorcito, sos el ángel, sos alguien. Sí. Que te toca. Vos sabés que el otro día vino Richard Agüero aquí al programa. Es un joven, viene a ser como un cacique de una etnia, de un pueblo originario, y está trabajando muchas comunidades originarias, y me dice que iba a ser la Navidad en 8 lenguajes diferentes. Ajá. Pero en más de 15 lugares diferentes, y estaban todas las maestras preparando. Entonces mostró videos de ya los primeros ensayos de los chicos ya vestidos, imagínate, en medio del campo, en medio de la selva, del bosque, ya vestido de pastorcitos y de José y María. Me pareció extraordinario y miré con nostalgia esa época en donde los chicos de nuestra iglesia hacían eso. Yo también hice de todos los personajes, aunque siempre estuve más relacionado con la parte de la música, ¿no? Que también es importante. Dicen que el que toca no baila, ¿viste? Sí, sí. ¿Y qué cosa de la Navidad te toca el corazón más? Y uno va cambiando, porque como vas jugando vos distintos papeles en la vida, hay otras cosas que te empiezan a mover. Sí. Que antes no las tenías en cuenta. Por ejemplo, hace poquito, cuando empezó la guerra en Siria, sí. Justo venía la Navidad y la gente, muchísima gente, tuvo que huir a las montañas, pero allá en invierno. Entonces yo digo, uy, esta gente, ¿qué tipo de Navidad van a pasar? Y me venía de... ¿Te acordás de la misa criolla de Ariel Ramírez y Luna? Tenía después una cantidad de canciones de Navidad. Claro, del otro lado del disco. Del otro lado del disco, hermosas todas. Sí, todas. No abundemos porque mañana voy a trabajar ese tema. Bueno, pero un poquito, déjame poner, un poquito. Sí, sí. Pero, ¿sabes qué me conmovía? Por ejemplo, un tema como La Huida, ¿no? Decía, vamos, vamos, burrito apura. Que vos no entendés nada de pibe, ¿qué se le pasa al burrito? Que yo. Y de golpe vos lo ponés en un contexto tan actual como este, de montones de hermanos tuyos cristianos que tienen que huir a las montañas para salvar el pellejo. Y de golpe eso me mató, pero nunca la había visto así. Pero ese año sí la vi así. Porque era lo que me llegaba a mi corazón. ¿No? Entonces, sí. Son distintos enfoques que le van viniendo. De, claro. De la vida común a todos los
habitantes del planeta y también personales, ¿viste? No es lo mismo vivir la Navidad con toda la familia con salud, de felicidad, y otros que tienen... En el hospital lo tenés que pasar, o preso lo pasa a otro. Sí. O, y sí, es así. Es así. Es así. A mí una cosa que también me tocó mucho fue... yo participé en la CONADEP en su momento, y la que era la jefa de mi sección era Graciela Fernández Mejide. Y ella nos dice, ¿ustedes saben si tiene que exiliarse, dónde ir? Yo nunca en mi vida había pensado en exiliarme, jamás. Y digo, ¿pero por qué hay que irse? Me mira como diciendo, pero no tendría que ser a ningún país latinoamericano porque están todos peor que nosotros, me dijo. Así que piensen, digo, exiliarse. Y de golpe era principio de año, y los textos de la Biblia eran justamente el nacimiento de Jesús, se celebraba el bautismo del Señor, se celebraba circuncisión del Señor, cuando éramos chicos estaba en el almanaque todo eso. Y de golpe digo, uy, Jesús también fue exiliado. Nunca lo había visto así, pero ese año sí. Porque ese año eso es lo que me apretaba. No era el burrito, no era la ovejita, no era la María y el ángel y el coro. No, era esa parte la que me llegaba. Así es esto. Cada vez hay distintas maneras de sentirla y de vivirla la Navidad, ¿no? Sí. Bueno, aquí estamos con Julio López. Usted puede participar. Quisiéramos que participe. Y allí está nuestro número famoso, 112-777-0000. Y te das cuenta que voy muy creciendo, bueno, que voy creciendo en inteligencia, porque me acuerdo el número sin mirar la pantalla, ¿no? 112-777-0000, para los televidentes de fuera de la Argentina, más 549, y el número 112-777-0000. Ya está el equipo preparado, ya me han mandado las pruebas, así que si usted nos manda un WhatsApp, no llame, mande un WhatsApp y nos pregunte algo o comente algo. Yo le voy a hacer esta pregunta: ¿qué aspecto, qué momento, qué escena de la Navidad es la que más le toca a usted? Está bien, Julio dijo que depende de la circunstancia. En un momento a él le pegó lo de la huida a Egipto, ¿no es cierto? En algún momento me emocionó pensar, porque estuve en Belén, en una cueva, y yo, es acá, no en esta, pero en una algo de estas cuevas. Algo así. Algo así. Claro. Y te conmueve, ¿viste? ¿Y qué te parece? Un nacimiento de un bebé allí, cosa rara. Usted seguramente tiene alguna y espero que me la comparta a través de WhatsApp, así enriquecemos lo que Julio nos trae. Bueno, empezamos a contar la historia de la Navidad. No vayamos a Génesis 3, te pido por favor. No, tan lejos. No tan lejos. ¿Todo empieza cómo? Todo empieza con un Dios que decide meterse dentro de su propio mundo. Una locura. Lo más inconcebible. Dicen que a Isaías dice que lo mataron. Esto es una tradición, sí, que viene del otro lado del charco allá. Que en Etiopía se levanta esa tradición porque desde la reina de Sabá en adelante había una comunidad aparentemente creyente. Y ahí en Etiopía guardan de por qué lo mataron a Isaías. Isaías había dicho que había visto al Señor sobre su trono. Nadie que vea al Señor vive, dijo Manasés, y lo limpió. Pero también otros decían, no fue por ese versículo, sino fue porque dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero eso lo dijo Isaías, no solo que lo leyó Jesús en la sinagoga, sino que Isaías dijo, el Espíritu está sobre mí, ¿verdad? No. Entonces, desde el fondo de la historia, Dios estaba preparando esto de, yo me voy a meter ahí. Yo me voy a meter ahí y voy a salvar desde adentro. Así que la venida tiene que ver con eso. Isaías es el que grita, ah, si rompieras los cielos y bajaras, las cosas serían distintas. Final de Isaías, ¿no? Si bajaras, Isaías 60, 61, 62, claro, así sería distinto. Y bueno, eso hizo, bajó. Ahí empieza el tema de la Navidad. Anunciada, prometida o amenazada, no sabemos. Porque eso de que mirá que viene, ¿eh?
como hoy. Algunos toman la venida del Señor como una amenaza y otros lo tomamos como una promesa, una esperanza. Así que esto de que Él venía a su propio mundo estaba así, mirado. Eso me impresionó siempre. Claro, alguien cuando yo era chico me lo comparó con, imagínate que un científico para ayudar a las hormigas se haga hormiga. Ajá. Y yo empecé a imaginar, porque yo en el fondo de mi casa en esa época teníamos hormigueros y los combatíamos, ¿eh? Uh-huh. Yo les tiraba agua, lo hacía de todo, maldades a los pobrecitas hormigas. Y el que enseñaba hizo esa alusión y a mí se me vino la culpa encima, porque yo no era... Hacerse hormiga para poder salvar... Bueno, yo escuché esta directamente de el padre del que hoy es un pastor anglicano, ¿no? Stanley cantaba esto, que él era administrador de estancia y un invierno terrible de frío, agarra un tronco y lo tira a la chimenea para calentarse un poco. Y estaba lleno de hormiga el tronco. Y entonces ve que las hormigas quieren rajar, escaparse del fuego. Y dice, y yo, dice, me puse a jugar a Dios. Y puse un palito que iba desde el tronco hasta las baldosas. Y en medio de todo el movimiento de las hormigas, una encontró el palito. Y se empezó a escapar. Y vino y llegó hasta las baldosas. Y cuando digo, vos te salvaste. ¿Qué hizo? Volvió por el palito. Y se volvió a meter en el fuego. Para avisarle a las otras hormigas que había un palito. Y las traía por el palito para afuera. Mirá. Dice, se va a suicidar. Dice, no, no. Y la fue a evangelizar, la fue a sacar. Me quedó esa imagen hermosa, ¿no? A ver si conoces este. Lo quiero sorprender porque se la sabe todo. No, no, que se la sabe todo. No, como si citaste a Isaías. Manuel. Lo aprendí acá con voces, ¿eh? Su nombre es Emmanuel, con nosotros Dios está. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Eh? Sí, muy bien. Y después hay otras canciones, pero no las voy a cantar porque no las he tocado bien yo. Se llamará Su nombre, Consejero, Padre Eterno, ¿no? Citando a Isaías. Bueno, Dios... Casi todo el Mesías de Händel está basado en la historia de la Navidad. En esa imagen enorme. Y él cita todos esos versículos. Claro. Hermosamente seleccionados para eso. Mamma mía. No voy a votar en el Mesías. No juguemos. No juguemos. Vamos a hacer un papelón acá. Federico Morón pregunta si el invitado conoce la ciudad de Capiobi en Misiones. No. Donde toda la ciudad se viste de Navidad. No. Qué lindo. ¿Cerca, ¿no?, de qué queda Capiobi? Que nos diga, a ver, claro, ¿eh? Claro, iríamos a verla. Estuve ahora, dos o tres veces en Misiones, pero... Sí, yo quiero saber, ¿se viste de Navidad de qué? ¿De Papá Noel, arbolitos y luces de colores? Una alternativa es esa. Ese es un estilo de Navidad. Claro. ¿No? Claro. O de pesebres. Hacen pesebres, puede ser. O hacen un gran pesebre entre todos. Sí. Puede ser. Nosotros hicimos un pesebre aquí una vez, con animales y todo, y fue una experiencia hermosa. Siempre decimos de repetirla. Pero claro, con el funcionamiento de la escuela no es fácil traer los animales acá al parque, ¿viste? Saludos a Julio desde Tanti, Córdoba. Soy Luis Maldonado. Y tuve el privilegio de escuchar a Julio por 4 meses este año en CCMT. Mirá vos. Sí, sí. Imposible no sentir el corazón crujir con su manera de relatar historias. Hoy no puedo dejar de pensar en mis hermanos venezolanos que añoran al menos una Navidad más junto a los suyos en su tierra. Bueno, venezolanos y tantos otros. El mundo está lleno de exiliados, inmigrantes, gente que no puede vivir más en su lugar, tuvo que irse. Sí, y de campos de refugiados. Campos. Pero de millones horribles. Y millones de personas. A veces nos olvidamos de eso. Es una realidad que tiene 25, 30 campos de refugiados de 40 años. Sí.
y que de allí no pueden salir y que no tienen son ya de no ninguna tienen, nacionalidad. Exactamente, no tienen ningún tipo de pasaporte. Sí, sí. Bueno, vamos a la historia, acércate un poquito más. Dale. La escritura nos marca dos líneas. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos no dice nada. No. Listo, arranca con un Jesús grande, qué sé yo, y su predicación. Que dicen que es el más antiguo de los evangelios. Pero los otros, cada uno hace su propia aproximación. Dos, incluso nos regalan genealogías, que a mí me encanta eso, me encanta. Vos y yo fuimos parte de Sociedad Bíblica por una punta de años. Sí. Y vos sabés que a mí me emocionó muchísimo un día que vino nuestro director y nos trae un video de un pueblo que le habían traducido a la Biblia un libro. Ah, qué lindo. Nada. Le tradujeron una carta. Qué lindo. Nada. Otro evangelio. Nada. Al final le traducen el evangelio de Lucas. Y viene el jefe de la tribu y dice, ah, esto es distinto. Esto es de verdad. Esto es la verdad. ¿Por qué? Porque tiene la historia. Es una familia que va viniendo a lo largo de la historia y llega hasta nosotros. Ahora sí. Y los tipos por eso se entregan al Señor. Maravilloso. A nosotros nos molestan casi las genealogías. ¿Quién se lee todo lo que dicen, por ejemplo, los libros de los... Crónicas. Crónicas. Esdras, Nehemías. De la tribu de tanto, 3.315 que eran del pueblo de... ¿Qué sé yo? Nos parece que no. ¿Por qué? Porque nosotros nos enamoramos de los conceptos. Pero nosotros no somos parte de un concepto. Nosotros somos parte de un pueblo. El día que vos agarrás eso, estas cosas se leen diferente. Porque vos agarrás un texto como el de Mateo con su genealogía y lees que hay gente extraordinaria en esa genealogía. Y hay otros que son una porquería de gente y están en la genealogía. Y algunas metidas de pata de esas tremendas que están casi subrayadas en la genealogía. ¿Por qué? Porque vos y yo necesitamos saber que cualquier familia es redimible. Y agarrás esta, que no es la familia perfecta, no, es una familia con gente extraordinaria y una gente de porquería. Y Dios se mete en esa historia y de ahí surge salvación. Vos decís, qué lindo. A ver, vamos a ayudarle a la audiencia. Cuando decimos genealogía, estamos diciendo... Esto, mira. Claro. Es fácil. Sí. Empieza la genealogía desde Abraham, ¿no es cierto? Mateo, ¿no? Es claro. Así. Entonces, Abraham tuvo un hijo, llamó Isaac. Esas cosas que vos no lees nunca. No, las saltás. Pero hay que leerlas. Isaac tuvo un hijo, se llamó... dos, Esaú y Jacob, y de Jacob salieron, y empieza a decir todas las familias que fueron a partir de Abraham. Mira cómo arranca el Evangelio de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró a de Tamar a Farés y a Sara. Ahí ya está subrayando un lío. Un lío de Tamar. ¿Por qué pone de Tamar? Porque Dios decidió que por ese lado venga la descendencia del Mesías. Y no de otras posibilidades. Sino que por ese lado. Es tremendo eso. Léetelo esto. Si yo qué tengo después, que ver. Léete la historia de Tamar. ¿No? Allá. Cómo lo sedujo al suegro. Tal cual. De una manera. Porque no el suegro se había portado mal. Sí, el suegro se portó el mal. El suegro se portó mal. Entonces, esto decís, ah, esto no son conceptos. Es la historia de tu pueblo, porque vos sos parte de esto. Así empieza la Navidad. Y tiene que ver con esto, que Dios se mete en la historia de la gente. Dios no trabaja solo desde arriba. Dios se mete en la historia de la gente y trabaja con lo humano. Él agarró, hizo los seres humanos, le sopló aliento de vida. Ya me fui al Génesis, como me dijiste que no, ya estoy ahí. Y siguió metiéndose toda la vida. Hasta el día de hoy. La Navidad, ¿sabes para qué nos sirve a nosotros hoy? Para acordarnos que nosotros también somos de barro. Y que si Dios decidió
hacerse humano. Humano quiere decir de humus, de barro. Eso quiere decir. Dios se hizo humano y desde ahí pudo trabajar y salvar. Dios todavía puede trabajar a través tuyo, a través mío, acá del señor camarógrafo y del otro también. Es decir, esto es. La Navidad es que el barro a Dios le sirve. El barro sirve, funciona. Dios puede habitar en estas vasijas de barro. Eso es la Navidad. Pablo lo resume extraordinaria. Dice, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Navidad. El que se olvida del tesoro no entendió nada de la Navidad. Porque el tesoro quiere decir que el Espíritu Santo de Dios puede estar adentro del barro. Si se olvida de eso, no entendiste nada. Pero el que se olvida del barro, tampoco entendió nada. Porque sí, tenés el tesoro, tenés el, pero sos de barro, viejo. No te me olvides. Navidad junta eso. Esa es la maravilla de la encarnación. Que no es solamente un puerto de Paraguay, encarnación. Sino es un gran misterio en el que Dios habita entre nosotros como uno de nosotros. Y viene la famosa noche anunciada, noche de amor. Dios ha nacido, pétalo y flor. Todo es silencio, serenidad. Dios ha nacido, es Navidad. Muy bien. Navidad, el misterio de Dios encarnado, hecho hombre por amor a nosotros. Los estamos viendo en familia desde Río Tercero, qué lindo. Provincia de Córdoba, la familia Cepeda. Qué lindo, ¿no? Estar cerca allí de... el embalse de esa zona. Estuve en embalse hace poco con encuentros de jóvenes. Ah, mira. ¿En los hoteles? En los hoteles. Mirá. Sí, sí, sí. ¿Ya en el hotel nuevo? No sé, hay un montón, así que no sé cuál es cuál. Pastor Juan Pablo, estamos viendo por Canal Luz. Y pregunta, ¿Jesús nació o no en diciembre? Porque la Biblia no da fecha de eso. Qué buena pregunta, me gusta esa pregunta. Es un poco confuso, ¿usted qué opina? Soy es confusas y con semifusas. Confuso y confusas. Confusas. No soy tan rápido para tocar confusas, solo corcheas y apenas. Bueno, esto es fácil de explicar, dale, lo de la... Diciembre. ¿Quién sabe cuándo nació Jesús? No lo sabemos. Pero me parece que es una buena idea que en algún momento se celebre el nacimiento de Jesús. ¿Por qué se eligió diciembre? Esa es una pregunta más particular. Si fuera que te quiero poner un texto bíblico, te lo diría así. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por esa razón es que está en diciembre. ¿Por qué? Porque todos los pueblos del hemisferio norte, por un motivo o por otro, todos descubrieron que había un día que era el más corto de todos los días y tenía la más larga de todas las noches. Y en esa, la más larga de todas las noches, sabían que ya no iba a haber otra más larga que esas, sino que empezaba a venir la luz. Y por eso es el solsticio, ¿no? Sí. Por eso, solsticio y equinoccios, ¿no? Entonces, por eso se celebra la venida de la luz. Y todos los pueblos celebraban eso. Los pueblos de América también celebraban que había un punto en que no oscurecía más, sino que empezaba a venir. Y desde ahí se contaban los días para saber cuándo sembrar. Después de tantos días se empieza a sembrar porque ya no va a venir más la helada, el frío y todo. Y los pueblos antiguos se movían con esa fecha. Por eso pusieron una, que está, nosotros decimos ahora 25 de diciembre. Podía ser 21, 22, 23, porque se mueven, los solsticios no son parejos. Sí. Sí. Y la verdad es que, insisto con esto que dijo Julio, no es importante discutir el día, porque es cierto, por la escena, por la historia, el relato,
evidentemente no es en invierno que el Señor Jesús nació. No sabemos. ¿Por qué estaban los pastores en el campo? Dice eso, lo hacían en verano y no en invierno. Probablemente. Probablemente. Pero, ¿cuál es lo importante de esto? Lo importante es que por lo menos un día nos detenemos a pensar. Y a celebrar. Y a celebrar. Federico de Morón nos contesta acerca de esa ciudad. No, gracias. Música la pongo yo. Adornan toda la ciudad con pesebres que conviven con renos, carruajes y similares. Queda entre Puerto Rico y Jardín América. Ah, eso sí conozco bien. Ahí está. Sí. Puerto Rico conozco muy bien. Sí, sí. Estaba el Pastor Sailor ahí. Pero no la del Caribe. No, la de Misiones. De Misiones, sí. Ahí estaba Pastor Sailor de la iglesia pentecostal, una alemana ahí. Ah, mira. Me llamo María y soy cristiana y armo arbolitos con racimos de uvas, palomas blancas y luces, flores. Muchos me dicen que los cristianos no debemos poner arbolitos. ¿Ustedes qué me dicen con respecto a todo esto? Yo no contesto esta pregunta porque mi señora armó el arbolito. Claro, que venga ella a contestarla. Nosotros hemos armado y desarmado 10 veces distintos arbolitos. Este año mi esposa Mabel dijo, tenemos árboles de verdad, ¿para qué vamos a armar un arbolito de otra? Así que a las plantas grandes de casa le puso unas lucecitas y quedaron hermosas. Claro. ¿Por qué hacemos eso? Porque tiene que ver con la fruta, tiene que ver con lo mismo. O sea, hay un punto en que se celebra que no va a venir más el terrible invierno, que la noche cede, la luz triunfa. O sea, otra vez, otro texto. Las tinieblas no pudieron contra ella. Todo eso tiene que ver con la celebración de las luces, todo eso. Poner las velitas. ¿Por qué ponemos las velitas? Las velitas, se ponen 4 velitas y una grande en el medio. Entonces, cuando empieza el mes de diciembre, cada domingo se enciende una más. ¿Por qué? Porque la luz va creciendo. Empieza chiquitita, más, 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 hasta que la luz es plena. Es eso, la venida de Cristo es la luz plena que vino al mundo. Y se celebra así, es una manera didáctica, nada más. Nada más. No hay que asignarles ningún poder especial. No. Pero tampoco ponerse a pelear en contra de eso, porque hay guerras que no vale la pena pelear. Muy bien. Rosana de Pedro Luro, me encanta el programa. Me encantó el concepto y pueblo, me quedé pensando. Ah, muy bien. Que, claro. Ah, no es que adherimos a un concepto, somos parte de un pueblo. Mira vos. Daniel Alvarado de Wilde, es difícil conocer el perfil psicológico de Jesús, pero por la palabra tenemos un indicio y es la de su característica humildad. Pero qué bueno es que el mensaje bíblico es que ese sentir debemos adoptarlo nosotros, Filipenses capítulo 2, muy bien, para nuestras vidas. Y en él fue una realidad. Nació en un corral, vivió sin tener donde reclinar su cabeza y murió en la humillante cruz. Y Pablo dice que se hizo pobre para hacernos ricos, pero necesitamos afinar con esa humildad para alcanzar sus tesoros. Por eso, gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Gracias por hablar de este hermoso tema. ¿Quién eres este? De Wilde, ¿no? No sé, pero se mandó un buen sermón, ¿eh? Sí, muy sí, bien. Sí. Daniel Alvarado, gracias. Sí. La palabra humildad también tiene que ver con lo humano. Humus, viene de la misma raíz. O sea, lo que hace Jesús es, se hace barro. Lo que nos cuesta a nosotros ahora es eso, volver a ganar humanidad en el mejor de los sentidos. ¿Eh? De tratar que vos sos frágil, yo también soy frágil. Vos te cansás, yo me canso. Vos necesitás, yo necesito. O sea, tener eso. A ver si te sorprendo, no, ahí te lo sabes. A ver. Le songe dans le champagne. Dale. En español, en español. Se escucha en la montaña el cantar angelical y repite la... Se mezcla la letra. Tararar ese cantar. Gloria. En lo alto, gloria, gloria. En lo alto, gloria, adiós. Qué bien eso.
eso, porque siempre cantamos In Excelsis Deo. In Excelsis Deo, que es lo mismo. Es lo mismo, pero claro, que bien, bien, lo hiciste muy bien. Es una canción francesa, hermosísima. Sí, 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 para coros, ¿no? Sí, sí, para sí, hacer sí, los contracantos, ahí, discantos, ahí, es para hacerle de todo. Ahora, pasamos por la Anunciación. Háblame de la Anunciación, de un ángel de golpe yendo a hablarle a una niña adolescente. Vamos a decirlo así, a ver, a ver. Yo no sé cuántos años tenía María, como no sabemos la fecha de la Navidad, no sabemos cuántos años tenía María, cuántos tenía José, no sabemos. Era una doncella, punto. Doncella quiere decir una chica que no estaba casada, que no había tenido relaciones. La Anunciación es esto, hoy te lo digo. En otros años será otra cosa. Dios tiene un plan. Dios tiene una fecha. Dice San Pedro en su predicación de Pentecostés, dice, en el tiempo Dios vino. Así, cumplido el tiempo, así, ¡tac!, cayó la fecha. ¿Qué es lo que no tiene todavía Dios? El sí de María. Lo que necesita es que esa chica, que es la que fue elegida, nos dé el sí. No lo tenemos todavía. ¿Cómo lo podemos conseguir? Y necesitamos hacernos presentes de alguna manera. Vos vas a ir a decirle, yo, dice el pobre Gabriel, ¿por qué a mí? ¿Qué hice? Vos vas a ir y le vas a decir si ella quiere ser la madre del Salvador. Viejísima canción, al pago de Palestina con un mensaje de amor se apió el chasquis del Señor para preguntarle a María si en nombre de Dios quería ser madre del Redentor. Me mató, esta no la sabía. Me ganó. Vendrá el Espíritu Santo, su sombra te cubrirá y en adelante serás la madre del Dios visible, porque no hay nada imposible a su eternal majestad. Le dice el ángel. Ahora, esa anunciación es justamente buscar la cooperación humana en esto. De que no es así nomás que vamos a pasarle por arriba a María. Necesitamos el sí. La anunciación implica esa cosa tierna, frágil, difícil, que la mujer diga sí. ¿Pero decir sí a qué? A esa propuesta de que iban a hacer de ella un niño, siendo que ella no había tenido relaciones con un varón. Es una cosa de locos. Entonces, frente a esta cosa de locos, sea como has dicho. Es maravilloso. Nosotros, ahí está bueno pensarlo nosotros como evangélicos, a nosotros como evangélicos nos falta María. No sabemos en qué estante ponerla. Es una lástima. Es una tremenda mujer. Que nosotros, para no subrayar una exageración desde el lado católico romano, entonces nada, no la ponemos en ninguna parte. Muy mal, muy mal. La Anunciación requiere de que María diga su sí. Mil veces decimos acerca de Isaías, ¿quién irá por nosotros? Heme aquí, yo iré. Mil veces podemos decir eso, pero nunca vamos a decir, como dijo María. ¿Qué predicador evangélico dice, como dijo María, yo quisiera decir sí, Señor? No, nunca decimos eso. Y es el sí más grande que hay en toda la historia. Así que la Anunciación nos pone un poco, chicos, y si la incluimos, ¿qué tal si la traemos adentro de nuestra iglesia y decir, María, sos parte de nosotros, gracias por ese sí enorme? Estaría buenísimo. Muy bien. Y está ahora José. José, superhéroe. Está entre los superhéroes. ¿Por qué? Hace muchos, muchos años, sería quizá el año 80 o algo así, yo hice una frasecita chiquita para hacer unas tarjetitas que imprimí en madera, ¿sí?, que decía, a las manos de un carpintero y al calor de una aldeana fue encomendada la vida más preciosa. Dios había encontrado gente de confianza. Está bueno. Está bueno. Está bueno.
José es eso. Entre toda la gente que hay, entre todos los varones de este mundo, ¿a quién? Este tipo va a hacer las cosas bien. Y le encomendamos a este, José, que nos cuide a María y a José. Mami. Y a Jesús. María. Y a Jesús. Mami. Ese es José. Que tiene que amar mucho a María, que tiene que escuchar al ángel que dice, mira, nosotros estamos metidos en esto. Esto es una cosa de Dios. Y el tipo que diga, será de Dios. Pará. Y después, cuando el nene ya nació y todo, una noche, otra vez, el ángel dice, esta noche, agarrás a la madre y al niño y te vas a Egipto. ¡Egipto! ¡Egipto! Todo mal en la Biblia con Egipto. Siempre estaba del otro lado. Esta noche y a Egipto. ¿Qué hizo José? Esta noche y a Egipto. Es un superhéroe. ¿Y si no escuchaba? ¿Y si dudaba? ¿Y si decía que no? ¿Y si se retobaba? ¿Plan B? No había. Es un superhéroe. No aparece mucho en nuestras predicaciones, José. Bueno, yo el domingo prediqué sobre José. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. El domingo prediqué. Grande, José. Pero dije, confesé, es la primera vez que lo hago. Es la primera vez que predico. Es una locura nuestra. Tenemos que sanarnos de esa locura. Tenemos que traer a la gente que juegan en la primera juegan. No lo ponemos ni en reserva. ¿Cómo puede ser? A ver este. ¿Qué niño es este? A ver. ¿Qué niño es este que al estar en brazos de María le cantan ángeles y pastores entonan sus melodías? Este es Jesús, el Rey, venid pastores a anunciar. Venid, venid a Él. Escucha. Al linda versión. Qué bueno, muy buena. No, la versión buenísima. Vos Green cantando Smith ya. Es el original de eso. Buenas noches, precioso. El tema de la Navidad somos de José León Suárez, San Martín. Bendiciones, Graciela y Carlos Arancibia. Feliz Navidad a toda la familia de Dios. Gracias a todos los Amén. Que nos están llamando. Pero finalmente la Anunciación, van a Belén. ¿Algún comentario de esa caminata de 120 kilómetros? Debe haber llevado más de una vez frente a dificultades propias de mi propia vida. Digo, ¿qué te voy a decir si vos le hiciste caminar a este pobre Cristo, a este pobre José, al cohete le hiciste caminar todo eso, siendo que podías hacer mil milagros a favor de él? No, le hiciste caminar todo eso para que, llevando una mujer embarazada en medio de una situación horrible, el tipo no tuviera dónde. ¿Vos sabés lo que es hacer nacer una mujer, hacerla parir en un lugar inadecuado, llevarla tanto? ¡Qué locura! Yo he discutido esto con Dios muchas veces. Pero si se la hiciste pasar a él, un santo varón, ¿por qué no me la vas a hacer pasar a mí? ¿Qué planes tenías para él? ¿Qué planes tenés para mí? No lo sé. Pero yo te digo, a ese tipo no tendrías que haberle hecho pasar eso. A esa chica no tendrías que haberle hecho pasar eso. A ese bebecito que venía. ¿A vos te parece? Y por ahí aparece alguna lucecita que dice, yo sé de qué me estás hablando. Porque era necesario, dice Hebreos, que pasara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y algunas de mis aflicciones, ¿por qué no decir? Me califican, me enseñan,
me ponen en un lugar para después ayudar a otros y consolar con algunas cosas con las que yo fui consolado. Y creo que esas caminatas, ese no tener dónde parir. Yo una vez me pasó, fui con Mabel al campo con unos amigos y llegamos al campo y el tipo que me invitó no estaba en la casa. Y llegaba la noche y la casa estaba cerrada y Mabel embarazada con una panza así. Y yo tuve que preparar noche en el granero. Y moví fardos por aquí, fardos por allá, espantando las gallinas, sacando qué sé yo. Y armé una camita ahí para... Digo, qué vergüenza, traje a mi mujer acá embarazada y con otro nene encima que tenía un año y medio, dos. Digo, qué locura, Julio, esto no se hace. Por supuesto, ¿de quién me acordé? De José. De José. Y de María y de todo ese lío. A nosotros nos pasan esas cosas. Dios se hace cargo de que Él sabe de qué se trata. Sí, tal cual. Camina José siguiendo un camino no muy difícil, porque bajaban de Nazaret, entraban en lo que se llama el valle de Jezreel o de Armagedón, uh-huh. Y había como una cortada por allí, llegaban al río Jordán, iban caminando por al lado del río Jordán, todo más o menos plano, y cuando llegaban después de Jericó se metían arriba de la montaña y iban a Belén. Uh-huh. Pero 120 kilómetros son. Ahora lo haces en el auto, te parece nada. ¿Y el final para arriba? Sí, el final para arriba, claro, sí. Y llegan y golpean en la casa del que tiene un hotel de la ruta, ¿cómo se llama? Una posada. Una posada. Ponele. Una posada. Ponele. Hoy queda de moda posada. Te cuento la historia que conté el domingo. Resulta que en una de estas representaciones de la escuela dominical, uh-huh. La clase tenía que hacer un pesebre viviente. Y había un chico con cierta discapacidad, era un chico que por problemas de que su madre había sido alcohólica, no era lo rápido que se suponía tenía que ser, más bien atrasado, pero tenía un cuerpo bárbaro. Entonces, ¿de qué lo ponen? Y en el rol de villano. El rol de villano, ¿ahí quién es? De la posada. Y entonces le enseñaron todas las cosas que tiene que decir. No hay lugar. Beto, se llamaba el pibe. Entonces ensayaron y parece que estaba bien, ¿no? Entonces llega José y María. ¿Quiénes son? Soy José y María. No hay lugar. Bien, se lo hicieron hacer mal, ¿viste? Sabía el tipo. Dolía la frase. Dolía, sí. Y dice, mi señora está embarazada, va a dar a luz, no hay lugar. Entonces tenía que decir, váyanse. Pero de golpe, el chico con esa discapacidad, ¿no? Se quedó callado. ¿Y qué hacían las maestras cuando nos faltaba letra? Nos venían a soplar, la maestra de escuela dominical. Y entonces le empieza a decir, váyanse, váyanse. Y el pibe no decía, váyanse, entonces estaba todo detenido. Y de golpe el pibe dice, pero pueden usar mi habitación. ¡Ah! Entonces no era discapacidad. No, él le ganaba todo, tenía mucha más capacidad que todo. La obra de teatro fracasó. No, un éxito. Pero el tipo entendió lo que era el significado. Muy bien, de la muy bien. Qué linda historia. Qué linda historia, me gustó. Ese sí entendió el Evangelio. Ese entendía el espíritu. Ni en joda quería echarlo. No sé, ¿cómo lo vamos a echar? Ni en la obra de teatro. ¡Qué saludos de Mendoza, Martín Cavieres, bendiciones! Qué buen nivel los dos. Familia Fernández, de Villafañe, bendiciones. Muy buena la inclusión de María en el plan de salvación, un eslabón realmente importante, Coca de Madariaga. Gracias, pastores, por la respuesta. Aumentaron mi espíritu navideño y gracias por este hermoso programa. Dios los cauna de bendición, María. ¿María será? No, es otra, ¿no? No, sí, no creo que somos las más obedientes a María y le hacemos caso cuando dice, haced todo lo que el Hijo os diga. Bien. Luis de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy bien. No tiene lugar en el mesón y se produce algo inesperado. No sabemos tampoco exactamente qué es, pero es un lugar de animales. Y sabemos que era un lugar de animales porque pesebre quiere decir comedero.
pesebre suena medio romántico. Pero pesebre es una el comedero. Piedra, una piedra. Un lugar donde le daban de comer a los animales. Nada más que eso. Entonces, poner quizás dos, tres pajitas más, qué sé yo. Y poner tu bebé ahí, ¿viste? A mí me da muchísima gracia el mensaje que le da a los ángeles, a los pastores. Dice, esto le servirá de señal. Es decir, ahí viene la clave. Sí, sí. Van a encontrar al niño envuelto en pañales. Todos los pibes están envueltos en pañales, Juan Pablo. ¿Descartable? ¿Qué clase de señal es esa? Van a encontrar al pibe envuelto en pañales. Hay una clave. Acostado en un pesebre, en un comedero, una piedra huecada. Esa duele más. Eso me parece tremendo. O sea que el pibe nace, una parturienta ayudó seguramente el pobre José a que nazca el bebé. Antes la gente estaba más preparada para hacer nacer un ternero, hacer nacer distintas cosas. O sea, estábamos más cerca de la naturaleza. Ahora estamos lejísimos de la naturaleza. Comemos productos ahora, todas cosas. No son ni hortalizas, ni son todos productos. Todos productos. Ni una pata de pollo, nada, son todos productos. Antes estaba más cerca. Así que supongo que este hombre colaboró. Y ahí estamos, en una situación tremenda, tremenda. Tratamos siempre en Navidad de cantar cancioncitas, que eso lo vestimos de una cosa romántica. El buey le da calorcito, lo cual es cierto. Estuve en la casa de mis bisabuelos, en España, y ellos tenían un cuarto abajo donde entraban la vaca, el burro, el caballo que usaban, todo eso abajo. Un entrepiso de madera y arriba los dormitorios. ¿Te imaginas el olor que había en los dormitorios? Un desastre. Pero abajo estaban los animales. ¿Qué quiere decir? Que calentaban. Vos ponés dos vacas, un burro, un caballo, tenés 1000 kilos de temperatura a 40 grados. Así es. Y esto es cierto, o sea, pones, arrimas ahí los animales y sirve. En los viejos palacios había muchos perros y muchas cosas porque hacía mucho frío. Era por eso, no eran tan buenos, era porque hacía frío. Entonces los arrimaban y se ponían los pies abajo del perro y de los gatos y de todo, porque hacía mucho frío. Las viejas pelucas de los jueces y todo era porque hacía frío, no era de pinta. Ahora, la doncella que era María nunca había dado a luz, o sea que estaba viviendo una experiencia única. Posiblemente habría visto la escena en otros casos, posiblemente. En general se ocupaban las matronas de eso. Claro, pero ¿no? Acá en este caso se ocupa José. ¿Y quién más? No tenemos, por lo menos en el relato que tenemos no sabemos más. A lo mejor alguna mujer, una matrona, se arrimó, puede ser. Mira, ahí tenés y te mando una señora que te ayude, qué sé yo. De parte del mesonero, qué sé yo. Pero duro, che. Nació ya nuestro rey, con gratitud y con amor. Al rey glorificar, al rey glorificar. Al rey glorificar. Viene al mundo con poder, con toda salvación. Nos da perdón, justicia y luz, y paz al corazón, y paz al corazón, y paz al corazón. Te la sabía bien esta. Feliz Navidad, los veo siempre de Goya, Corrientes. Ajá. Soy Liliana, gracias. Soy Aníbal de Puerto Deseado. Uh-huh. Excelente el tema de hoy. Espíritu navideño parece relacionado con el consumismo. Gracias por el enfoque espiritual. Y sí, desgraciadamente hasta los cristianos hemos sucumbido al consumismo, a la fiesta, a los regalos. Y pensamos que la Navidad es eso. Y la Navidad es tomarnos un tiempo para recordar esta proeza cósmica.
que el Dios que creó el universo se hizo una hormiguita como nosotros y habitó entre nosotros. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. Pero todos los que lo conocieron, los que creen en su nombre, vengan adentro. El derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nace el bebé y entonces allí aparecen los pastores, ya hablamos un poco. El tema de los pastores es, para mi gusto, muy lindo. Porque vos fíjate que Jesús nace en la periferia de la periferia de la periferia. O sea, si viene, tendría que haber venido a Roma. Roma estaba estrenando imperio. Nunca había habido imperio romano. El imperio romano empieza en esa época, un poco antes, porque se agotó la república, había que hacer una concentración de poder y Augusto es el primer emperador. Es un vecino familiar enganchado con el César, que agotó la república junto con Pompeyo y la destrozaron y quedó, empieza el imperio. Ahí no nació. Bueno, crucemos el charco. Que nazca en Jerusalén. En Jerusalén no nació. Bueno, que nazca en Belén. En Belén no nació. Nació afuera de Belén. En la periferia de la periferia de la periferia, en la nada. Y ahí se invita a los de la periferia de la periferia de la periferia, que están de guardia, a los pibes. ¿Quién hace la guardia más fea? Lo más nuevo. Sí. No los dueños. No, se le hace pagar derecho de piso. Sí, claro. A los pibes, los que están, ¿eh? Por ahí algunos más grandecitos, pero... Y estos son los que reciben y se agarra un chucho bárbaro. Se le aparece, dice, multitud de las huestes. Huestes quiere decir soldados. Multitud de las huestes celestiales quiere decir un ejército de ángeles. No violas, violines, flautas y flautines. No dice que era un coro. No dice, que era un coro. Dice que era un ejército que cantaba, eso sí. Yo me imagino, esta es una locura mía, pero está bueno, decir, che, estuvimos ensayando cuánto para cantar esto. Me imagino que va a haber un auditorio tremendo. Se abren los cielos y hay cuatro pastores piojosos. En la periferia de la periferia de la periferia para escuchar el mejor coro de ángeles, no pega. Los tipos tenían una bronca bárbara. Sí. Pero los muchachos se llevan un susto bárbaro y dice, vayamos a ver qué es esto. Me encanta ese vayamos. Lo voy a ligar después también con el tema de los magos. Vayamos. Vayamos. ¿Lo puedo traer a los magos? Sí. Yo creo que nosotros los evangélicos, si pudiéramos, los hubiéramos rajado a los magos. Nos traen un problema bárbaro. A ver si eran astrólogos, ¿de dónde venían? Y un gasto bárbaro. No, un gasto bárbaro. Vienen de lejos, de Oriente. Nosotros siempre Oriente nos molesta, nos confunde, nos trae ruido. No, vienen de Oriente. Aguántatela. Y encima dice, los magos, ponele lo que quiera, y los guía una estrella. No los guía un versículo. Los guía una estrella. Y también vienen, hicimos una pequeña obra de teatro un día, dice, ¿y ustedes de dónde vienen? Dice, nosotros vimos una estrella. Ah, ¿ustedes solos? No, un montón vieron la estrella, pero venir, vinimos nosotros solos. No alcanza con ver la estrella. Hace falta moverse. Hay que moverse. Vamos al Palacio de Herodes, no basta con saber el versículo, el dato... Los tipos lo tienen, dice que van a ser, Miqueas dice, van a ser en Belén de Judea, porque tú, Belén, ta, 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 los tipos tienen el dato, pero no tienen el corazón. Con el dato no alcanza. Ay, tremendo. Los que se perdieron la Navidad, tengo unos sermones sobre eso. Y es increíble pensar, porque cuando uno visita Jerusalén y después lo llevan a Belén, está ahí al lado. Sí. No es que tenían que hacer un viaje de 120 kilómetros como a María. Caminar, te estoy exagerando, una hora de camino. No, que en esa época una hora no era nada. Y no se movilizaron, che. Qué incredulidad, qué dureza de corazón, ¿no? Sí. Tus últimas palabras porque el programa se termina. Yo quiero que la Navidad me mueva. Que me mueva a mí.
lo que haga, yo quiero que me mueva a mí. Yo quiero ser humano. Yo creo en la encarnación y creo que todavía el Espíritu de Dios puede habitar en los hombres. Y que entre nosotros puede habitar. Y me gustaría que celebremos aquella Navidad porque vino, se hizo hombre como nosotros. Y celebrar que todavía Dios quiere meterse adentro de la gente. Y la gente puede vivir llena del Espíritu de Dios. Ahí va. ¿Y qué le podemos decir? Ven a mí, corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mí, corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Y si le decimos eso, se produce el milagro. Sí, sí. De que Dios viene y habita en nosotros. Sí, sí, sí. Qué maravilla, ¿no? Quizás usted haya escuchado el programa y se pregunte, ¿qué voy a hacer en esta Navidad? Bueno, todos nos hacemos esa pregunta. Haga todo lo que le haga feliz y haga feliz a su familia. Hágalo. No tenga miedo de ser humano. No, no. Disfrute. Pero no se olvide, no se olvide de invitar al niño Jesús a que entre en su vida. Eso. Y a que entre en su familia. Anunciando al niño.
nació, la Navidad llegó. Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Y cántelo y piénselo, a ver. Jesús nació, la Navidad llegó. Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Y mientras el coro de niños empieza a subir, yo le invito a que usted piense en aquellos que usted conoce que a Jesús todavía no les nació para ellos. Puede pensar en alguien que lo necesite, más allá de que nosotros lo necesitamos. Mi oración es que el Señor haga de esta Navidad algo evangelístico en nuestras vidas y nos ayude a llevar su amor. Y vuelvo a cantar, a ver. Jesús nació, la Navidad llegó. Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. A ver, diga. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Y el coro de niños. En contacto, acá me agarró, me sorprendieron con el aire, pero es una felicidad que nos podamos encontrar en este tiempo maravilloso, espectacular, celebrando la Navidad. Pero es nuestro deseo desde aquí, desde Vamos por Más, realmente hacerlo muy, muy conscientes de lo que la Navidad significa para todos nosotros, ¿no? Volver a poner nuestra mirada en Jesús, a darnos cuenta de lo que Jesús significa para nosotros, lo que significó ese momento maravilloso de su nacimiento en Belén. Así que estamos sumamente contentos de hacer este especial, de este especial particular donde nos vamos a encontrar. No está Caro, no está Diego, pero estoy yo aquí para poder charlar con alguien que me parece que definitivamente, como lo decimos siempre, es un invitado de un target superior, un tipo preciosísimo que quiero presentarles hoy para que lo disfrutemos entre todos. Así que si estás ahí en este tiempo tan precioso, pensando en lo maravilloso que hizo Jesús al llegar a esta tierra y pensando realmente, resignificando lo que significa Jesús en estos tiempos en que vivimos,
yo quiero invitarte a que conozcas a nuestro invitado. Él es un tipo maravilloso, es un tipo espectacular. La verdad es que es esos tipos que uno dice, qué buen tipo este. Es un tipo que da gusto cruzarse con él cada vez que tenemos la oportunidad. Vivimos muy lejos, él vive en Estados Unidos, pero cada vez que nos cruzamos, la verdad es que siempre es un gusto encontrarse con él. Es músico, fue el líder de una de las bandas, yo diría, más trascendentes que ha tenido la música cristiana, como fue Rojo. Y la verdad es que él y su esposa siguen siendo de enorme bendición para todo nuestro continente. Él es Emanuel Espinosa y está con nosotros hoy en este día. Gracias. Siempre gracias. Siempre me gusta Emanuel zamparle un beso porque se pone medio como incómodo, pero es una alegría. ¡Qué tiré, alegría! Yo te tiré la mano. Vos me tirás la mano al saludo típico mexicano, si bien mexicano siempre, y nosotros vamos ahí derecho a la yugular a darte un beso. Así que siempre... Tenemos en el estudio al hijo. Tenemos a, ¿cómo se llamaba? Me dijiste está recién. Ángelo, mi hijo. Está Ángelo. Ángelo le di un beso, se me puso más serio. Se me puso muy serio Ángelo cuando le tiré el beso. Pobre Ángelo. ¿Lo está sufriendo mucho Ángelo en este tiempo? Ya se está acostumbrando. Ya se está acostumbrando. Yo le doy sus besos también. Y ya ahora en la adolescencia, como que se me ha querido hacer así. Ah, bueno, bueno. No, mira, yo te voy a besar hasta que me muera. Te voy a estar besando, así que. A mí con la más grande me pasa algo parecido, sí. Que también está ahí atrás de cámara. Sí. Bueno. La verdad, Eva, es una alegría tenerte acá. No, siempre es un gusto. Y siempre es un gusto charlar con vos. Oí que dijiste esto, siempre te da gusto verme, gracias. Sí, claro que sí, claro que sí. No, y a mí a ti. A ver, y no conozco a nadie todavía. Por ahí ya me voy a cruzar con alguno. Pero todavía no conozco a nadie que no me diga, che, qué lindo tipo de Emanuel. Acá en Argentina, viste que usamos ahí mucho esa expresión. No, la verdad que es una alegría. Y reconfirmar la influencia que vos tenés en nuestros muchachos, ¿no? No solamente con lo que cantás, sino con lo que decís y con lo que comunicás, ¿no? Así que estamos muy felices de tenerte en el gran equipo del reino. No, así que gracias. Muy, muy felices. Y gracias por tenerme en tu programa. No, sé que los otros ya se fueron de vacaciones, sí, ¿verdad? Sí, ya salieron todos. Salieron temprano. Dijeron, no, viene Manuel, no me importa. No, sí, pero estamos muy contentos. Y aprovechamos este tiempo, el tiempo de Navidad. Vos sos alguien que no solamente le has cantado a Jesús, sino a esa cosa fantástica de que Dios se haya hecho hombre y haya nacido, ¿no? Que el creador del universo se haya calzado pañales, digamos, ¿no? Es lo más increíble. Y es lo más increíble, ¿no? A veces me parece que tengo miedo que aquellos que hemos sido criados en la iglesia toda la vida perdamos el sentido y la conciencia de lo que eso significa, ¿no es cierto? Sí, es increíble. Y la verdad, yo creo que, bueno, los que hemos crecido en la iglesia en algún momento lo hemos perdido porque se convierte en, bueno, regalos, fiestas, comidas, que todo es padrísimo. Sí. Bueno, yo vivo en Estados Unidos, entonces, por eso traigo suéter, chamarra y todo eso. Ahorita está haciendo frío allá, pero es increíble ver que Dios hizo carne, mano. Es increíble eso. Y vino para salvarnos, pero que se hizo un bebé y vino para, a fin de cuentas, morir. Nació para después morir por nosotros y rescatarnos. Es la historia más increíble que pueda haber. Eso es increíble. Ahora, pensaba, del otro, nosotros tenemos un público que en su mayoría son personas que conocen a Jesús, que aman a Jesús y que van a estar enganchados ahí, súper fieles a nosotros y nos van a ver, etcétera, etcétera. Pero también está la persona que va haciendo zapping y de repente se encuentra con dos locos charlando sobre la Navidad. Obviamente no saben quién es Emanuel Espinosa, menos van a saber quién es Germán Ortiz. Pero para esa persona, ¿no? A la que realmente decirle, mira, existe el tipo que creó el universo, se hizo ser humano, se hizo persona y nació en un pueblito perdido en el Medio Oriente por amor a nosotros. ¿Cómo le explicamos a esa persona esa cosa que parece, a ver, Emma, sinceremos, no, que parece una locura, ¿no es cierto? Impresionantemente loco. Trabajamos con adolescentes y estamos cerca de adolescentes y a veces les pido hacer algo que es diferente a lo que ellos son. Y una cosa que a veces les pregunto es, oye, ¿podrías vestirte de payaso para comunicarte con los niños? No, payaso, qué vergüenza, eso nunca, cosas por el estilo. Y luego cuando yo pienso que Dios, siendo Dios, el ser supremo que hablando formó todo lo que vemos, Él
siendo Dios se hizo hombre porque alguien tenía que pagar un precio por nuestra humanidad fallida, nuestra humanidad lejos de Dios. Es peor que un adolescente pedirle que sea payaso. Está muy distante, digamos. Es peor que sacarte de tu comodidad y pedirte hacer algo. O sea, Dios decidió hacerlo por amor. Sí. Eso es lo más grueso. Sí, por amor. Porque sí, él lo que quería hacer era tener esa relación con nosotros, esa relación que tanto necesitamos, ese vacío con el que todos caminamos y que queremos llenar con alguna chica, con dinero, con reconocimiento, con un trabajo. Ese vacío que no podemos llenar de ninguna manera. Que lo intentamos por varios lados y no pasa nada, ¿no? Él vino para llenar eso y darnos propósito, darnos vida. Eso es lo más increíble que puede haber. A mí hay algo que siempre compartimos, este placer de trabajar con las nuevas generaciones, entre adolescentes. Vos, yo y tu esposa Linda también, ¿no? Uh-huh. Y hay algo que siempre me parece interesante cuando podemos charlarlos con ellos, etcétera, etcétera, y es esta cosa de este Dios que quiere relacionarse. O sea, vivimos en un tiempo donde mucho de la sociedad plantea que Dios no quiere, si existe algún Dios, no quiere relacionarse con su creación, ¿no? Como que cortó el vínculo, o nunca tuvo interés de hacerlo. Pero qué loco que la Biblia, ¿no? Y lo que entendemos como esta revelación de Navidad, de alguna manera dice a gritos todo lo contrario, ¿no? Exacto. No, y de hecho yo, aunque crecí en la iglesia, yo tenía la idea de que Dios era un viejo enojón, con barba larga y blanca, esperando que te portes mal para castigarte. Y a veces yo, aún yendo a la iglesia, pensaba, ok, ¿qué puedo hacer para que Dios me ame, que Dios me quiera? Yo tuve un papá. Como si fuera difícil que él te quisiera, ¿no es cierto? Exacto. Qué loco eso, ¿no? Porque uno está ahí diciendo, no, es que debe ser tan difícil que Dios me quiera, que vamos a ver qué hacemos. Exacto. Mi papá, por ejemplo, mi papá era una lindísima persona, pero él fue duro. Uh-huh. Y yo cuando fui papá es que entendí muchas cosas de mi padre. Él murió cuando yo tenía 13 años, pero él creció sin su papá. Uh-huh. A los 5 años lo abandonaron. Él creció yendo a la escuela y trabajando. Era difícil para mi papá ser muy expresivo. No que no lo intentaba, se abrazaba de repente, pero le costaba. No era que no quería, sino que de alguna manera no podía, ¿no? Exacto. Ahora, ya más grande, yo lo entendí. Entonces, pero yo traducía, cambiaba eso a Dios y decía, bueno, yo creo mi papá, mi Dios es como, es enojadito y es difícil sacarle un bien, hijo, te amo, te quiero. Y ese es un error fatal, yo creo, cuando queremos llevar a Dios lo que pasó con nuestro padre. Y que nadie tiene un papá perfecto. No. Todos aprendieron a ser papás con nosotros. Totalmente. Pero Dios es ese papá perfecto que quiere tener una relación con nosotros, abrazarnos, amarnos a pesar de cómo somos. Sí. O sea, yo todavía cada vez me maravillo más de su amor, mano. Sí, mira, yo te escucho y digo, ojalá del otro lado haya alguien escuchando esta realidad que quizás late en el deseo de aquellos que estamos en este intento constante de relacionarnos con Dios, ¿no? Este deseo, que es compartirlo, ¿no? Es poder pensar que del otro lado hay alguien que vive lejano de esta realidad y decirle, mira, acércate a Dios confiadamente, o sea, tranquilo, no hay este reto, no va a haber este, no te va a encerrar en el cuarto oscuro, no te va a correr con la chancleta, decimos acá en Argentina, sino alguien que te ama y quiere recibirte en esa relación preciosa, ¿no? Y esa, a fin de cuentas, yo creo la aventura más increíble que puede haber. Después de que mis papás mueren, yo a los 15 años ya vivía solo. Iba a la escuela si quería. Iba a la iglesia si quería. Porque vos a los 15 ya no tenías papá. Ni mamá. A los 15. Y mis hermanos, como soy el menor de 7, unos se habían casado, se habían ido a la casa. Yo literalmente vivía solo en la casa. Ah, wow. Barría cuando quería, lo cual no lo hacía muy seguido, entonces era un cochinero. No quería mucho. pero... ¿En DF? No, yo soy del norte de México, una ciudad que se llama Hermosillo. Ah, mira. Sí, entonces... ¿Cerca de la frontera con Estados Unidos? Sí, muy cerca, Unidos. A como a 200 y algo kilómetros de Estados Unidos. Yo ahora donde vivimos en Estados Unidos es... ¿Del otro lado? Sí, muy cerca, ahí mismo. Pero ver lo que Dios hace... Porque yo a mis 15 era, hey, yo
puedo hacer lo que quiera. No tengo policía. Claro. Yo hago lo que se me dé la gana y por eso no iba a la escuela cuando no quería. Y eso fue bueno porque aprendí a vivir consecuencias muy rápido. Reprobé materias por ir a la escuela, cosas por el estilo. Pero cuando encontré lo que Dios es la aventura más increíble que puede haber, hermano. Es una aventura impresionante conocerle, amarle. ¿Y cómo viene eso? A ver, porque uno te ve ahora, Emma. O sea, cualquier persona que te conoce como un tipo apasionado por Jesús. O sea, desde tu mensaje, de tu actitud, de tu parada. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo llegas a ser el pibe de 15 con su perdida y toda esa historia a ser el tipo apasionado por Jesús? A mis 16 años más o menos tuve un encontronazo con Jesús, pero para llegar ahí hubo un impacto muy grande en mis papás, aunque los conocí, digamos, por pocos años. Y realmente nunca fui un adolescente ni un joven con ellos. Claro. Apenas iba saliendo de mi niñez, alcanzaron a impactarme, porque ellos eran unas personas, mano, que amaban a Dios en la iglesia y en la casa. En la casa también. Hay unos que son ángeles en la iglesia y demonios en la casa. No, mis papás eran... No, supongo que no hay ninguno de esos del otro lado de la cámara. Seguro no. Que no debe haber ninguno. pero el ejemplo de ellos... Y mi papá era maestro de escuela pública, salario de maestro de escuela pública. No sé si en Argentina ganan mucho dinero, pero en México no. Aquí los maestros son todos millonarios. tienen unos sueldos impresionantes. Sí, entonces, no vivíamos con cosas extras, con lujos, pero el amor de ellos por Dios y por otros. Mis papás eran serviciales. Con todo y el poquito dinero que había, hospedaban, daban de comer, prestaban dinero, abrían la puerta de la casa para otros. Entonces, el impacto de ellos fue impresionante en mi vida, que cuando yo a mis 15, de repente estoy en mis tiempos de tibieza, de dudas, muchos sueños y no sé cómo se va a lograr, de repente abandonando cosas, diciendo, no, ¿para qué intento más si nunca va a pasar nada? A mis 16, Dios me toca, mano, de una manera muy padre, porque estuve en un evento. No sé de qué hablaron, yo no pasé al frente cuando me invitaron a pasar. Pero un cuate que no me conocía me dijo, oye, yo siento esta onda, mano, de Dios contigo. Y siento que Dios quiere decirte que no tienes que buscar amor en ningún lado, sino que Él te ama y quiere abrazarte. Literalmente esa tarde yo me iba a ir con unos amigos a unas fiestas, ya todos andaban... o muchos andaban experimentando en lo sexual y toda esa onda, literalmente decidí ir al otro evento. Te jalaron, digamos, dirían en el término. Llego allá, Dios me habla, y a partir de ahí era una onda de creer a Dios. No creas que fue una... Yo soy medio introvertido todavía, y más en mi adolescencia. No creas que fue una explosión de ¡wow! Ahora sí. No, sino que fue un ok, me lanzo porque le creo. Claro. Y a partir de ahí fue, mano, empezaron ahí a surgir sueños y muchas cosas que después comencé a vivir, pero todo comenzó en la adolescencia realmente, los sueños y las ideas y ciertas cosas para hacer y practicar, todo comenzó en la adolescencia. Emma, decíamos, queremos que cantes ahora, así que te tiro una pregunta y nos cantas algo, y después ahora me contestas la pregunta. Dale, okay. ¿Te parece? Te la tiro así. Te escuchaba recién y pensaba dentro mío, hablamos de Navidad como la puerta de enlace para entrar en relación con Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y me quedo pensando y dando vuelta de la persona que ocasionalmente de repente nos cruzó y nos descubre hablando de Navidad con el pan dulce ahí en la mesa y toda esa historia. ¿Cómo le explicamos a la gente? ¿De qué se trata esto de estar en relación con Dios? ¿No? ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque quizás nosotros estamos muy familiarizados con la idea, pero del otro lado hay alguien que dice, ¿de qué están hablando esta gente? ¿Cómo es que entro en conexión con este ser superior y toda esa historia? ¿No? Como una cosa de la versión Emanuel Espinosa de cómo nos relacionamos con Dios. ¿Está bien? Pero sí. Nos cantás algo y después nos contestás eso. Ok, ok. Bien, que te queremos disfrutar como músico también hoy. Pero no sé qué voy a cantar, mano. ¿Qué canto? Pero regalanos algo para Navidad. Ponernos algo debajo del arbolito, diríamos aquí. ¿Sabes?
el déjame quito la billetera aquí. Esa canción que con la que empezó el programa, sí, la escribí con un par de amigos. Realmente ellos escribieron más, ¿eh? Pero algo aportaste vos. Pero es una canción que a mí me gusta mucho. Ya la tocaron, pero me gustaría cantar el coro de todos modos. Sí, está perfecto. Me gusta mucho el coro porque habla de celebrar. Habla de juntarnos en familia y pasarla padre. Y bueno, va así. Es... empezar en otro tono. Es Navidad. Estamos acá en familia, así que quédate tranquilo. Es Navidad. Ahí está mejor. Ok, va así. Es Navidad. La tierra celebra. El rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad. La tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Pero eso sería el puente, la dicha y el gozo que Cristo Jesús nos vino a dar. Sería como, ¿cuál dicha y cuál gozo si mis papás se divorciaron, no? ¿Cuál dicha y cuál gozo si... está la situación como está? ¿Cuál dicha y cuál gozo si he estado haciendo el mayor esfuerzo y no puedo conseguir un mejor trabajo, un mejor salario? Porque la realidad de la vida pega. Sí, sí. La realidad de la vida nos... nos no podemos ignorarla. Sí. Y hay una canción que compuse con un hermano mío. Tengo tres hermanos y tres hermanas. Y dos de ellos han hecho música por muchos años y... una canción que compusimos él y yo. Déjame tomar tanta agua. ¿Sí es agua? Es agua, es agua. Que a mí me gusta mucho esta canción, va así. Bueno, llegó el frío del invierno, pero... claro. Pero del hemisferio norte. Es verano. Viene el veranazo. Así. Llegó el frío del invierno, lluvia de luces ha caído, llenando las calles de color. Los niños se llenan de ilusión, los hombres piensan en ser mejor. Se oyen cantos navideños, ha nacido el Salvador. Noche de paz, noche de amor, pero se ven tan solos en las calles los hombres esclavos del dolor. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti. Jesús nació para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Esta cena trae recuerdos de una cena en el cielo, los regalos, el misterio de un regalo que es eterno, verdadero amor a ti y a mí. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti. Jesús nació para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Él es amor.
salvación, y Él quiere, quiere vivir por siempre en ti. Oh, Jesús nació, la Navidad llegó. Para tu paz, para tu amor, Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. ¡Qué lujo! Yo estoy en el sillón de al lado escuchándolo. Esto es un lujo que la vida me regala. Es un gusto. Emma, qué bueno. ¿Vamos con la pregunta? Porque después, encima de lo que estabas cantando, me parece que es una buena pregunta pensar de qué se trata esto de relacionar. Y quizás después la pregunta siguiente sería, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿No? ¿A dónde nos llevas? Sí. Dios quiere tener relación con nosotros. Así como todos queremos tener esa relación, que queremos esos likes en Facebook, queremos esos reconocimientos, queremos checar cuántos ven nuestra foto. Es ese vacío por conexión que todos tenemos. Y que muchos lo tratamos de llenar con algo, con alguien. Y Jesús realmente vino para darnos gracia y verdad. Y cuando Él viene y nos da gracia, es lo que a veces nosotros como hijos no sentíamos muchas veces del papá, porque hay veces que había papás que nos querían animar diciéndonos, ¿cómo eres burro? ¿Cómo eres tonto? A ver cómo se te quita lo flojo. Muy buena motivación, pero, sí, sí. Pero errado el método, digamos. Y mi papá a veces usaba eso, y hay muchos que... Y esas palabras nos marcan, y los que no aprendemos a perdonar, arrastras eso el resto de tu vida. Pero Jesús vino con gracia, abrazándonos así de así sucios, como estábamos, así de perdidos, así de equivocados. Él nos ama y viene a morir por nosotros. Yo creo que acercarte a Jesús y decir, espérame a que yo arregle mi vida, espérame a que yo mejore, a que yo no sea tan malo con esto. Es una pena. Es como decir, me quebré el brazo y te dicen, aquí hay alguien que te puede poner un yeso, y tú dices, espérame a que mejore para ir, ¿no? Claro. Es tan tonto sentido. Como eso. Jesús está con los brazos abiertos, Él murió para tener relación con nosotros y abrazarnos. Él quiere que seamos como Él, Él quiere poner sus sueños en nosotros, pero no hay ninguna condición para llegar a Él. Claro. Es llegar así como estás, aún si te has equivocado. Es como algo que ha surgido desde que arrancamos la charla, es que, a ver, en Argentina lo diríamos así, ¿no? Dios se muere de ganas de estar con vos, ¿no? Ándale. Aunque parezca como extraño, aunque nos parezca tirado de los pelos, es el deseo, no sé, yo cuando llego a buscar a mis hijos a la escuela, tengo un anhelo de encontrarme con ellos. Ándale. Qué bueno, ¿no? Qué bueno cruzármelos, verlos, ver en lo que están haciendo, ganar ese abrazo, ¿no es cierto? Que dijiste eso. Cada vez que yo compro, no tengo muchos, pero cuando compro un instrumento, cuando compro algo para el estudio de grabación... ¿A los primeros que se lo querés mostrar? ¿No? Bueno, sí, mostrar sí, pero el sentimiento que yo tengo cuando lo tengo es como, órale, esto está bueno, está chido. Eso es yo emoción. Lo tengo con mis hijos todos los días. Aunque ya tengo dos adolescentes, igual los amo a pesar de ser como son. Y a pesar de su adolescencia. Sí, y esa es la onda con Dios, como así dijiste, es. Se muere por amarnos, sí, se muere por tener relación con nosotros. Y nosotros estamos pensando qué hacer para que Él nos quiera, y Él está desmayándose de amor por nosotros. Ajá, ¿no? Y nada más, terrible. Lo que tenemos que decir es decirle, Jesús, aquí estoy. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da? Porque mira, hace un tiempito atrás tomé un auto, como un taxi, en la puerta de una congregación que no era mía,
Pero el taxista me comentó que él siempre pasaba por levantaba chicos de esa congregación, los subía en el taxi y los llevaba hasta la casa. Y él me hizo el comentario, qué lindos chicos, me dijo, ¿no? Yo al rato después se lo comenté al pastor para que estuviera contento con su tarea, ¿no? Qué buenos chicos, ¿y ustedes qué hacen? Y yo empecé a hablar de todo y en medio, con total naturalidad, en un momento dije, mirá, nosotros les enseñamos a orar. Y entonces el taxista me miró por el espejito retrovisor y me dice, orar, ¿qué es eso? ¿No? ¿De qué me estás hablando? Para nosotros es la palabra más común y más abrazada que tenemos, pero mucha gente no sabe de qué le hablamos. ¿Cómo es tu relación con Jesús, en términos concretos, pensando en alguien que no tiene ni idea de eso? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué pasa en la casa de Manuel al encontrarse con Jesús? ¿Cómo es que se produce ese encuentro? Hace años dejé de tratar de ganarme su amor. Entonces lo que hago es, al relacionarme con él, es comunicarme con él. Lo que yo hago es orar, hablar con Dios, así como estamos hablando tú y yo. Con la misma naturalidad. Sí, cuando estaba chavito, en la iglesia que crecí, pensaba que entre más arrugaba la frente, ¿verdad? Y cambiaba la voz, y apretaba la boca, ese tipo de cosas, creía que me hacía más espiritual. Pero realmente lo que Dios más le interesa es lo que está aquí adentro, un corazón hacia Él. Hay gente que tiene un corazón hacia el egoísmo y el pecado, si tú quieres, pero no faltamos a la iglesia y por afuera cantamos y decimos, pero no es un corazón hacia Dios. A Dios más le importa hacia dónde va tu corazón. Si en el camino te tropiezas y te caes, te levantas y sigues, porque el corazón es hacia allá. Por eso Jesús, Dios dijo que David tenía un corazón conforme a él, porque el cuate la regaba y se equivocaba y fallaba, pero el corazón era encaminado hacia él. Entonces, mi corazón tiende a ser egoísta, mi corazón tiende a ser todo enfocado hacia mí. Para mí es bien importante comenzar la mañana diciéndole a Dios que me ayude a mi egoísmo para enfocarme hacia él. Como una cosa totalmente sincera, digamos. Y servir a otros y amar a mi familia y enfocarme en las cosas de él, ir hacia eso. Yo tengo que hacerlo eso, porque si no lo hago 2-3 días, se empieza a salir ese monstruo de Emanuel y que tiende a ir hacia el otro lado. Sí. Entonces, y que tapa, ¿no? Y que empieza como a tapar. Y en realidad no soy tan malo como pienso. Ándale. Soy más bueno de lo que yo creo. Ajá, ¿no? Y empiezas a querer hacer cosas porque empiezas a tener cierta experiencia, te haces bonito con algo, te haces bueno en ser falso, ser un hipócrita, claro, por afuera, aparentar. Pero la onda, yo creo, sin complicarlo, es esto. Dios quiere tener una relación con nosotros. La mejor manera para... Yo nunca he escuchado a Dios con mis oídos. Somos dos. Lo escucho en la Biblia. Y a veces yo lucho para orar. No soy tan fluido. Y a veces lo que hago es que abro un proverbio, un salmo, donde dice uno de mis favoritos... reconócelo en todos tus caminos y Él le enderezará tus veredas. Señor, yo quiero reconocerte, saber que dependo de ti, saber que mi humanidad no es primero, que mis sueños no son primero. Ayúdame con mis egoísmos, Señor. Y lo que leo, lo oro. Como un diálogo. Sí. Como un diálogo. Y ahorita cerré los ojos porque si los dejo abiertos, veo el pan. Y te distraes. Y empiezo a querer comer el pan. Entonces, la onda de cerrar los ojos es nomás para no distraerme, pero no que nos haga más espirituales ni nada por el estilo. Entonces, yo creo, es una onda tan sencilla como eso, ¿no? Claro. No, y vos introdujiste la Biblia, que está buenísimo también para la gente, ¿no? Entender la Biblia como un libro que te habilita el diálogo con Dios, ¿no? Exacto. Que no quizás un libro... Está buenísimo a veces leer la Biblia de corrido y leer grandes extensiones de ese libro maravilloso, pero a veces está muy bueno esto, ¿no? Poder encontrarnos con algo que Dios dice y contestarle, ¿no? Yo siempre me gusta decir que cuando me encuentro con 1 Corintios 13, este capítulo que habla del amor, y ya, yo me agarro la cabeza porque me cuesta horrores alcanzar esa medida, ¿no? Pero uno podría cerrar ahí y tirar la Biblia arriba de la mesa y salir corriendo. Sí. Pero a mí me sale
Señor, esto me cuesta horrores, pero yo quiero hacerlo. Quiero Exacto. vivir así. Y es me cuesta. Pero... Es tanto su gracia y su amor que, así como los que somos papás, sabemos cuánto a nuestro hijo le falta para llegar a la adultez o le falta para entender ciertas cosas. Dios es el papá perfecto. Él nos conoce. Él nos ama. Eso no significa que es un permiso para pecar y hacer un desastre. No. Y decir, ah, bueno, voy a hacer esto y de todos modos Dios me va a amar. Y sí, sí, sí nos va a amar, pero las consecuencias van a estar horripilantes. Para vos, ¿no? Para tu propia vida, digo. Claro, ¿no? Claro. Más allá de si Dios se ofende o no se ofende, ah, te no, va claro. mal a vos. Claro, claro, o sea, Él nos ama. Y yo creo... Conocemos y como una... papá, ¿no te pasa eso que vos decís, ¿por qué, hijo mío, estás haciendo las cosas así? Si el primero que pierde haciendo las cosas así sos exacto, vos. Exacto, exacto. Y Dios nos ve como una señora que conocimos que tiene dos hijos en la cárcel. Y nos decía, ay, pero mis hijos son tan buenos, dice. Y dan años en la cárcel. Porque la mamá los ve con ciertos con ojos de madre. Y ahorita es un tiempo de gracia donde debemos aprovechar eso y correr a Él. Aprovechar eso, porque ya que te mueras, ya que Él vuelva, o sea, ya va a ser otra historia. Otra cosa, ya va a ser otra cuestión. Ahorita la onda es el momento. Correr a su gracia y Navidad nos recuerda eso exactamente, que Él vino por amor, Él vino para salvarnos, para rescatarnos, para darnos vida. Todo el programa fue hablar de el Señor viniendo a la tierra a nacer. Se identificó con los pobres, en vez de nacer en Roma o en Jerusalén o en el mesón, nació en una cueva con animales. Maravilloso, emocionante. Pero si no le abres el corazón al Señor Jesús, es una historia. Algo que no significa nada. Para vos. Los otros días hablamos de que el Señor Jesús está a la puerta y llama. Y en esta mañana el Señor quiere llamarte, que puedas decirle, Señora, antes de cualquier otra cosa, quiero estar seguro de que entras en mi vida, en mi corazón. Te convertís en mi Salvador y desde ahora yo soy un hijo tuyo. Vamos a inclinar nuestro rostro. ¿Sabe qué? Le voy a pedir a todos que oren por alguien que piensan o que sienten o que conocen que todavía no hizo esta oración. Intercedamos por esas personas. Oremos, Señor, que tu Espíritu le toque el corazón, Señor. Que esta sea la mañana donde se entreguen a ti. Si nunca lo hiciste, decile, Señor, perdona mis pecados. Te abro mi corazón, mi vida. Quiero que seas mi Salvador. Señor, qué paz nos trae saber que un día respondiste a nuestro llamado y viniste y entraste en nuestra vida como Señor y Salvador. Y ahora queremos orar, Señor, por aquellos que están esta mañana con nosotros. Quizá alguno vino por primera vez, quizá otros hace mucho que vienen, pero no han tomado esa decisión de abrirte el corazón. Que tu Espíritu, Señor, les conmueva en esta mañana.
Y ahora al cantar, ven a mi corazón, oh Cristo, que lo hagan sintiendo que lo están haciendo por primera vez y para siempre, sintiendo que vos respondés a esa invitación, sintiendo que te convertís desde hoy en el Señor y Salvador. Canta conmigo. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en sea una realidad en tu vida. Hay un himno, una canción, compuso un sacerdote católico. Tenía que hacer un programa de Navidad y se le ocurrió componer una canción para una noche y terminó siendo la canción más conocida de la Navidad. Y aunque no es noche, la vamos a cantar. ¿Qué les parece? Nos vamos a poner de pie y vamos a cantar Noche de Paz. Espero que todos la canten pasado mañana a la noche, ¿no? Pasado mañana a la noche. ¿Eh? A ver. El sol. Noche de Paz en su
primera estrofa para que usted, pasado mañana en su casa, se tome un minuto y cante esta canción. No la va a cantar todo. Bueno, ahora con el celular podemos cantar. La puede buscar. Pero qué hermoso es poder decir noche de... Los ángeles cantan y nosotros con los ángeles también decimos gloria. Te esfuerzas, porque el polo es largo y tiene gloria muy largo. Canción.
celebra con un aplauso.